buenas noches. Bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión, análisis que tiene Telemedellín todos los martes, los miércoles y los jueves a las 9 de la noche, o muy seguramente lo pueden estar viendo en otro horario de retransmisión que tenemos en diferentes horarios a lo largo de la semana. Nuestro tema de hoy, el panorama cinematográfico y audiovisual que está teniendo la ciudad de Medellín. Vamos a hablar del impulso que hay para fomentar la producción y también en este espacio analizaremos cómo sigue creciendo el interés por la formación académica en el cine aquí en la ciudad, con invitados muy especiales. En este espacio de una hora también vamos a tener un momento para hablar de esas producciones nuevas que se están haciendo en la ciudad de Medellín, producciones nacionales e internacionales. Tenemos, como siempre, invitados muy especiales que ya vamos a tener la oportunidad de conocer. Juan, buenas noches. Marta, televidentes, buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro. Estamos saliendo en directo desde el estudio de Telemedellín. Ustedes nos pueden ver a través de pues la señal de aire, la señal de cable y también en todas las plataformas móviles digitales que tengan la aplicación de Telemedellín para que puedan ver esa transmisión. También saludamos a quienes nos ven en otras ciudades, en otros países, a través de su computador, en la señal de Internet. Los invitamos a participar de este tema a través del numeral Punto de Giro TM, para que nos cuenten cuáles son sus inquietudes al respecto del cine que se está haciendo desde nuestra ciudad, también de la posibilidad de estudiar esta carrera fascinante en nuestra ciudad que se ha abierto en los últimos tiempos. Vamos a hablar también de la Cinemateca de Medellín, una nueva institución que se ha abierto también para fomentar el séptimo arte. Vamos a presentar a nuestros invitados. Ellos son Mayerly Ceballos, ella es coordinadora de la Cinemateca de la ciudad de Medellín. Mayerly, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Paula Andrea Botero, ella es decana de la Facultad de Artes y Humanidades del Instituto Tecnológico Metropolitano, el ITM. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por invitarme. Y nos acompaña pues un colega, compañero aquí de Telemedellín que ahora está haciendo la labor de comisionado fílmico de la ciudad, Juan David Orozco. Buenas noches, bienvenido Juan. Buenas noches a todos ustedes, a los televidentes. Muy bien, vamos entonces pues a iniciar este tema hablando de Juan. ¿Cómo está el panorama fílmico en Medellín actualmente? ¿Se están haciendo producciones? ¿Hay facilidades para hacer cine en la ciudad? ¿Cómo estamos en este momento? Pues en este momento, casualmente, estamos viviendo una ebullición muy fuerte en cuanto a lo que tiene que ver con la producción audiovisual. Venimos de terminar hace una semana, más o menos, el rodaje de una película, un largometraje, ajá, Los días de la ballena, del colectivo, de Rara Colectivo, una productora que muy juiciosamente en los últimos años ha venido haciendo diversos trabajos y ahora da el salto pues al largometraje, que digamos es como el punto culmen de la cinematografía, y que les ha ido muy bien, y que en paralelo con el rodaje de Los días de la ballena se rodaron 3, 4 cortos al mismo tiempo. Entonces fue un septiembre muy lleno de producciones, un octubre que va por el mismo camino, y que ahora que tenemos una convocatoria de estímulos abierta hasta el próximo viernes, pues hemos descubierto que hay un montón de proyectos que están ahí esperando básicamente un poco de impulso económico, que a veces es lo que más falta hace cuando se trata del trabajo audiovisual, porque son procesos que requieren mucha inversión de dinero. Y suponemos que vamos a tener en noviembre una actividad creo que inaudita en lo que corresponde a la actividad audiovisual en Medellín. Eso nos pone muy contentos, nos exige un montón, nos tiene trabajando mucho, afortunadamente, y la intención es que esas ganas de hacer cosas, ese deseo de producir, esa intención de presentarse a las becas nacionales, de buscar con el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico la financiación, y de aprovechar también los esquemas de apoyo que tiene la Alcaldía de Medellín, tanto en la Secretaría de Cultura Ciudadana como en la Secretaría de Desarrollo con la Comisión Fílmica, pues sirvan para eso, para que esta profesión, que es una mezcla entre industria y arte, y que requiere tanto dinero para poderse realizar, pero que también genera unas dinámicas económicas muy importantes, pues tenga, digamos, esa fuerza que hoy está teniendo y que nos alegra mucho que esté sucediendo esto. Juan, contémosle un poquito a los televidentes qué ventajas tiene una ciudad como Medellín al tener un comisionado fílmico, es decir, hay muchas instituciones que se unen para tener apoyos a las producciones cinematográficas, pero contar con un comisionado fílmico es contar con qué? Pues yo suelo decir que en el mundo mundial una comisión fílmica tiene dos objetivos fundamentales. El primero es promocionar una localidad, en este caso Medellín, como un escenario idóneo para que se hagan producciones audiovisuales. Esto ya lleva 3-4 años de estarse realizando y ha tenido pues unos resultados valiosos y muy significativos, como que se hicieran producciones tan importantes como Barry Seal, que estuvo en cartelera hace poco, protagonizada por Tom Cruise, producida también por él, Orbita 9, Cop of Love, unas películas que recibieron un mecanismo de ayuda, que es lo que también ayuda a que Medellín sea atractivo. Entonces, una de las tareas que hace una comisión fílmica es promocionar la ciudad para que en ella haya producción audiovisual. La otra tarea que tienen casi todas las comisiones fílmicas en el mundo es facilitar que los permisos o los trámites para poder rodar en espacios públicos se haga a través de una ventanilla única. O sea, que con un solo trámite los productores, sean locales, nacionales o internacionales, con un solo trámite puedan resolver todo lo concerniente a permisos de movilidad, de acompañamiento de policía, del uso del espacio público, por ejemplo, de poder obtener conexiones eléctricas, todo, digamos todo lo logístico para que eso se dé. Pero Medellín además tiene una ventaja adicional, y es que gracias al Acuerdo 22 del 2015, que es un acuerdo pues, que está en proceso de reglamentación en este momento, en el acuerdo hay 3 mecanismos de implementación para que Medellín sea una ciudad de cine. Uno de ellos tiene que ver con formación y de ese tema pues, mucho tiene que ver Paula y el ITM. Hay otro de patrimonio y de formación, en donde hay una responsabilidad muy importante en la Cinemateca, y por eso pues también la influencia de Mayerly y de Víctor Gaviria. Y el otro es de creación y desarrollo de las producciones, y ese le recae a la comisión fílmica. Entonces la tarea de esa dirección de la comisión o comisionado, como se le conoce también, es propiciar que la ciudad se promocione como un sitio para que se hagan las películas, que los trámites sean cada vez más sencillos, pero además que la producción local también tenga herramientas para crecer, porque pues, sucedió también en esa, digamos, primera explosión de promoción de la ciudad, que empezaron a llegar las producciones internacionales y no había suficiente personal capacitado en ciertas áreas muy específicas de hacer cine, o sea, foquistas, por ejemplo, gaffer, grip, y había que traer ese personal de fuera. Entonces era como que no terminaba siendo tan efectivo, digamos, ese proceso de promoción. ¿Qué tiene importante Medellín? El clima es muy competitivo frente a la meca, digamos, nuestra, que es Bogotá. Tenemos muchos más días en el año sin lluvia. La movilidad es más fácil aquí, pese a las dificultades que podamos tener, pero es mucho más sencilla que en Bogotá. Y hay un elemento también muy valioso, y es que a 40 minutos por carretera tenemos bosque húmedo tropical, a 40 minutos hacia el otro lado, hacia el occidente, tenemos casi que condiciones que permiten asemejar desiertos, como algunas películas lo han hecho en años anteriores. Pero además la gente, y esto es cierto, es muy amable. Entonces la gente no se pone brava si le ponen un camión al frente de la casa y le cierran la cuadra. Exacto, le cierran la cuadra, entonces van, llevan comida, llevan jugo, mientras que en otros lugares donde ponen un camión aparecen muchas personas a cobrar o a hacer reticencia pues, al proceso. Paula, para los que somos profesionales del medio audiovisual, siempre que ingresábamos a la universidad nos decían, si usted va a estudiar cine, se tiene que ir. Eso pues aquí es imposible. Y rodar una película más imposible todavía. Eso es para iluminados, pues para personas que tienen un bagaje económico un apoyo económico detrás muy grande, muy robusto. Entonces le cortaban las alas a uno, ¿cierto? Ahora estamos viendo que hay una facultad donde estudiar cine en Medellín, que es, bueno, esto es un antes y un después de la industria audiovisual. Sí, Contanos cómo surgió esa idea. Bueno, realmente la idea de pensar un proyecto de formación en lo audiovisual y lo cinematográfico en el ITM venía desde el año 2012. Un poco la facultad estaba pensando en qué áreas crecer y muy en una línea de artes que tuvieran que ver con la industria. Entonces, un poco en ese momento estaba discutiéndose la ley de cine en 2012, hicimos un foro y digamos que dentro de las estrategias que tenemos para el diseño de programas un poco es primero ponernos a pensar e indagar cómo está el entorno, qué necesidades se están planteando. Desde ese momento empezamos entonces como el estudio del tema, pero digamos que fue en el año 2015 cuando con el tema de la política pública aparece ahí identificada la necesidad muy claramente, ¿cierto?, de formación, y pensamos que era importante hacer una apuesta, porque no es solamente un proyecto de programa profesional, ¿cierto?, porque el ITM como institución de educación superior está comprometida con temas de ampliación, de cobertura, de mejoramiento de la calidad. Este era un proyecto que además de eso también tenía que ver con el desarrollo, que es una de las también obligaciones y objetivos de la educación superior, es hacer apuestas por el desarrollo local, regional, y aparecía como una coyuntura bien importante y un momento histórico muy bonito. O sea, era posible pensar en un desarrollo de un programa construido además de la mano de la industria, porque eso es otro rasgo que tiene el programa. O sea, para nadie es un secreto que en la facultad no había una tradición como la tienen otras universidades, desde programas de comunicación audiovisual, multimedial, bueno, como lo tiene el Politécnico, la Universidad de Antioquia, con experiencias muy exitosas, pero era un poco decir, bueno, ¿cómo incorporamos tradición? Y era ir a la industria, era ir a los creadores, y un poco construir con ellos lo que podría ser el programa ideal. Adicionalmente, pues también un estudio de escuelas internacionales, de programas, de tendencias. Entonces era una combinación y fue muy bueno la posibilidad de sentarnos en la mesa con ellos a construirlo. Ahora vamos a hablar del futuro que tiene la carrera cuando ya estén las primeras promociones. Hablemos del presente de la carrera. Son 9 semestres, están en el primer semestre, hay 48 estudiantes. Todo el pensum es cine puro, porque se está manejando desde un área de artes, no normalmente como se hace en las otras carreras, que comunicación social y otras ciencias humanas tienen la materia en uno o dos semestres. Desde ese punto ustedes lo tienen desde el lado del arte. Sí, hay una diferencia ahí como con la estructura del plan de estudios. Cuando tienes un programa de comunicación, estás en el área de las ciencias sociales y humanas, y el propósito fundamental es la formación de un comunicador que tiene desempeños en distintas áreas. Cuando estamos pensando en un programa de cine, en un área de bellas artes, pues porque ahí es donde en el Ministerio de Educación inscribimos el programa, estás ante todo pensando en la formación de un artista, de un creador. Entonces los currículos se construyen diferente. Tienen, por ejemplo, la columna vertebral, son los espacios de la creación, talleres de creación desde el primer semestre hasta el último. Digamos que toda la formación complementaria tiene que ver también con el relacionamiento con las otras áreas de las artes, con la música, la literatura. Entonces hay un diálogo ahí con otros estímulos, el tema de las historias, la apreciación, los contextos sociohumanísticos, entender pues como los momentos históricos, no solamente la historia del cine, sino en qué momento estamos hoy y qué responsabilidades tienen con ese quehacer hoy, ¿cierto? Entonces un poco los enfoques son distintos. Estamos efectivamente ante la formación de un artista, de un creador cinematográfico. Mayerly, ¿qué es una cinemateca? ¿Cómo funciona? ¿Para qué se crea? Bueno, una cinemateca es el espacio encargado de la memoria audiovisual de una ciudad. Okay. O sea, digamos que esa es la naturaleza por la que nace una cinemateca y es la Cinemateca Francesa. Digamos que esa es como la mamá de las cinematecas. Entonces ellos nacen con esa idea, pero cuando hablamos de memoria audiovisual no solo hablamos de un archivo, sino hablamos de investigación, de exhibición, o sea que es el lugar como donde se va a concentrar toda la memoria de una ciudad a través del cine y bueno, y con revistas, pues por ejemplo en la Cinemateca Francesa pasó eso, o sea se creó una revista, se crea una sala de cine, luego hay un archivo súper grande. Aquí en Colombia teníamos una cinemateca que es la Cinemateca Distrital de Bogotá, que nace en 1972 y nace también como con ese ideal de tener un lugar donde se pudiera conservar no solo la memoria audiovisual de Bogotá, sino del país. Aquí existió una. Y aquí la Cinemateca El Subterráneo, sí, digamos que como nombre, sí. La Cinemateca El Subterráneo e incluso el Colomboamericano cumplió posteriormente a la Cinemateca El Subterráneo. esa, porque claro, lo que buscaban las cinematecas era entonces esa memoria audiovisual, pero también un tema de formación de público, cineclubismo. Entonces, por ejemplo, aquí la Cinemateca El Subterráneo en Suramericana era pues el ícono. Claro. Y luego pues estaba también el MAM, que cumplía esa labor importante, y ya el Colomboamericano, que empieza, además de las salas de cine, tiene la revista, empieza a traer también un montón de cursos y talleres de formación, que entonces casi que tenía un centro de documentación audiovisual. Entonces ese Colomboamericano se convierte también como en esa cinemateca de la ciudad. Pero oficialmente no teníamos una cinemateca. De carácter privado. Sí, pues. ¿Y ahora dónde está en este momento? Entonces tenemos la Cinemateca Municipal de Medellín. Es una cinemateca así de carácter público, un programa de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Su oficina, su sede administrativa, la acoge el Teatro Lido tradicional también, porque fue, pues inicialmente fue creado como un centro de espectáculos de teatro, danza, música y cine, y digamos que nosotros volvemos al Teatro Lido, que es un equipamiento cultural de la Alcaldía de Medellín, y allí tenemos nuestra oficina. El Teatro Lido sigue teniendo toda la programación artística, pero además ya va a tener un componente fuerte en cine y audiovisuales. Nuestra cinemateca trabaja tres componentes: el componente de exhibición, de archivo y de formación. Pero tiene algo muy interesante, y es que no es una cinemateca que está en un lugar, porque la pregunta siempre es, ¿y dónde es la cinemateca? Ah, el Teatro Lido es la cinemateca. Sí, son las oficinas, tenemos programación, pero esta cinemateca es itinerante, porque el propósito de la Cinemateca Municipal de Medellín es articular todo esto que hace el sector audiovisual con la ciudadanía, empezar a conectar a la ciudadanía también, porque ahí va el fortalecimiento también de este sector. O sea, quién va a ver las películas en un futuro, quiénes son los que van a empezar a valorar las producciones locales, los ciudadanos. No vamos a formar críticos de cine, sino personas que valoren nuestro cine. Entonces eso es la Cinemateca Municipal. Hoy estamos hablando del panorama cinematográfico y audiovisual que tiene la ciudad de Medellín. Tenemos dos preguntas abiertas para que ustedes puedan interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Una de ellas es: ¿qué películas o documentales con producción paisa podrías destacar? Esto en #PuntodeGiro TM. Y otra pregunta con la que también pueden participar es: ¿qué apreciación tienes de la producción cinematográfica en la ciudad de Medellín? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos de regreso a Punto de Giro. Estamos hablando hoy de la industria cinematográfica en Medellín. Esto es un término que hace unos años pues no se utilizaba, y ahora hay un crecimiento fuerte de la producción audiovisual con fines cinematográficos hecha en nuestra ciudad. A propósito de eso, pues tengo para Juan David una pregunta, y es, bueno, la televisión es hija del cine, primero fue el cine y después la televisión. Ahora parece que la cosa es al revés. Los que somos productores audiovisuales o estos muchachos que han dirigido televisión y han hecho documentales y eso, ahora se están capacitando para el cine. Tal vez de ahí surja mucho material para los nuevos productores y realizadores cinematográficos. Es lo que se está viendo en Medellín. Sí, lo que pasa es que además nosotros tenemos una tradición mucho más ligada a la televisión, sin duda, en donde hemos tenido el ejercicio de los canales regionales y locales de una manera casi que permanente. Mientras que en términos cinematográficos, por razones especialmente ligadas a la financiación, pues era muy difícil hacer una película. En los términos de levantar el dinero para poderlo hacer. Entonces, casi que los realizadores nuestros, en términos cinematográficos, obviamente hay una figura que marca diferencia frente a todos los demás, que es Víctor Gaviria, sí. Pero todos los demás creadores como haciendo mucho esfuerzo para producir una o dos películas. De hecho, pues Víctor Gaviria tiene 4 largometrajes a lo largo de unos 30 años más o menos, entonces no... Es una producción muy contundente por su valor, pero no es muy frecuente, pues no es como Clint Eastwood o Woody Allen, que estrena una película cada año, o Dago García en Colombia, que estrena una película cada año. Entonces, es gracias a la ley de cine, la ley 814 que se establece en el 2003, que se crea un mecanismo mediante el cual el cine colombiano se financia con el cine, con parte de las boletas, con parte del dinero que sale de la taquilla. Entonces, cuando yo voy a ver una película colombiana o voy a ver, no sé, Transformers o lo que sea, parte de ese dinero se va como a una vaca y, esa vaca, por decirlo así, configura el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Cada año, al final del periodo, las autoridades cinematográficas del país, la Dirección de Cinematografía, el Ministerio de Cultura, Proimágenes, que es el administrador de esos fondos, miran cuánto dinero hay y dicen, bueno, vamos a entregarlo en ciertas áreas. El 70% del dinero que se entrega a través de ese mecanismo tiene que ser utilizado en desarrollo, producción, postproducción y distribución de películas. Y el resto en procesos de formación, en apoyo a festivales, etc. Entonces, cada año se hace ese proceso y hay ya un poco más de dinero para inversión. ¿Eso qué ha permitido? Que las personas que están, digamos, con un músculo, con unas millas de hacer audiovisual a través de la televisión, por los canales y por el ejercicio habitual en los canales o incluso en las universidades, presentando un proyecto, redactando los requisitos que pide esa convocatoria, puede acceder a unos recursos que antes eran impensables. Por ejemplo, en producción, el premio de producción del FDC, que mañana se entregan algunos en el país, de ficción, entrega 700 millones de pesos. O sea, ese es un primer caso inicial que te permite realmente comenzar a hacer una producción. Y algunas producciones, si se saben mover dentro de las alianzas y el ahorro de lo que tienen que gastar, incluso logran hacer una película con eso. Los Nadie, por ejemplo, que es una película nuestra que ha tenido muy buena circulación en festivales, que todavía está circulando en festivales, se estrenó el año pasado, que tuvo buena respuesta en taquilla, es una película que se ganó un estímulo para hacer un cortometraje. Entonces estos chicos de Monociclo Audiovisual se apretaron un poquito, hicieron rendir el dinero, se organizaron muy bien y con el dinero que tenían para un cortometraje se consiguieron unas alianzas, unos coproductores y se lanzaron a hacer un largo. Entonces, hoy sin duda es... O sea, nunca va a ser fácil hacer cine. O sea, es muy complicado. Pero hoy es mucho. Difícil. Exactamente. Hoy es más, hay más acceso a las herramientas para que eso pueda ser posible. Antes era muy... es que hablando técnicamente, pues vos puedes hacer cine con una cámara, comprar en un centro comercial. Sí, pues, con un celular, realmente. Con un celular, claro. Y eso abarata mucho los costos. Pues ya no tienes que mandar a editar a Bogotá o a Caracas, donde le mandaban a editar las latas. Pues. O a revelarlas. Que revelarlas. Exacto, o hacer la post de sonido, por ejemplo, sí, claro. Que aquí ya también se puede hacer. Y son productos que quedan muy dignos, muy dignos. Y que de cierta manera no se notan mucho. Digamos que todo el que quiere hacer cine todavía tiene, hoy por hoy, digamos esa nostalgia del 35, de filmar... En celuloide, de trabajar con este tipo de herramientas o de insumos, pero realmente era muy costoso y dispendioso. O sea, sí tiene una magia de lo artesano, de esos años de tradición, pero sin duda es mucho más difícil. O sea, partiendo por el revelado, uno rodaba una escena y podía ver cómo quedó esa escena. No, pues meses un mes después. Claro. Si le iba bien, un mes después. Entonces, un mes después te das cuenta que quedó mal el foco, no le parece. Que se metió, no sé, el micrófono, el boom. Exacto. O sea, cualquier error que pudo suceder y que no se podía notar. Y hoy se rueda y ahí mismo verifican cómo quedó. Bueno, y hay muchos talentos en otras áreas de la parte técnica. Por ejemplo, uno conoce más o se menciona más en los medios cuando se están rodando películas, los directores, pues como es apenas lógico, pero hay directores de fotografía muy buenos en la ciudad y otras personas que forman parte de esta parte técnica que han tenido mucho auge, que han ido creciendo mucho. Sí, cada vez hay personas más capacitadas que, como todavía no estaba el programa de cine del ITM, pues tenían que ir a estudiar por fuera. O que se especializaban, como decimos nosotros, cacharreando mucho, de otra parte. Esforzándose, probando y que fueron perfeccionándose en muchas técnicas. Por ejemplo, en Medellín es muy fuerte lo que decías de la dirección de fotografía, pues las personas que están pendientes de los procesos de iluminación, de la cámara, y el arte también termina siendo muy importante. Y yo, por ejemplo, no soy muy afín al reggaetón, al ritmo, ¿cierto? Ni las letras. Pero personalmente le agradezco un montón a ese género que mueve muchísimo la actividad de la producción audiovisual, claro, aquí, a través del videoclip. Entonces estos muchachos que han estado, que empezaron... Aquí hay una productora que trabaja con las grandes figuras del reggaetón mundial. Videos que se facturan en miles de dólares. Y con miles de visitas en YouTube, millones de visitas en YouTube. Pero al día, o sea, al día ya revientan en cuanto a visualizaciones. Y en donde está presente también la ciudad, o sea, hay un elemento de promoción importante ahí, pero también hay una oportunidad para que se vayan fogueando. Entonces muchos de estos muchachos que empezaron trabajando, digamos, muy de grupito, recién salido de la universidad, o que se conocían haciendo las prácticas en un canal o así, terminaron montando unas empresas que son rentables, que tienen mucha circulación y que les ha dado sobre todo la oportunidad de decir, ya sé hacer esto, ahora cómo hago para plantear a partir de una investigación documental o a partir de algo que escribió alguien, una ficción y una historia para también poderla desarrollar. Paula, no, en ese sentido de la pregunta, estos chicos que estudian en la facultad no solo son directores todos, ¿cierto? Pueden también salir como iluminotécnicos, fotógrafos y hasta productores, porque es que si nosotros vemos los premios Oscar, por ejemplo, el último premio que se entrega es a la mejor película. Y ese premio lo reciben los productores, no lo recibe el director. Los productores son las personas más importantes en una película, incluso más que el director, porque el director lo pueden reemplazar. Mira, el programa ¿Pueden ser productores estos chicos? Sí, el programa tiene un diseño curricular que permite que tengan toda la fundamentación básica, de contexto histórico, hasta el 6º semestre. Y en adelante toman la decisión de los énfasis. Entonces, de hecho, cuando hicimos la prueba de admisión, identificamos un poco cuáles iban a ser como los intereses, aunque es bien temprano, pero es un poco tener como visualizado cuáles son como las ideas asociadas a ser director, ser productor, ser guionista o ser director de fotografía. Un poco esos van a ser como hoy están declarados como los énfasis del programa, ¿cierto? Y cuando ya salgan al ruedo, es decir, cuando ya pasen los primeros 4 años y tengamos la primera promoción y luego la segunda, la tercera, la cuarta... ¿Cuál va a ser el espacio para ellos ejercer? ¿Dónde vamos a tener todos esos proyectos? ¿O qué se está haciendo desde la misma nueva facultad de cine para darles espacio a ellos en empleo, pues, o para las oportunidades? Un poco el espacio de actuación tiene que ser el mundo. Pues ahora pensamos en profesionales que puedan trabajar con cualquier proyecto a nivel del globo, pero pensando un poco también en las oportunidades locales, desde ya hay que trabajar con las alianzas, ¿cierto? Alianzas con empresas, alianzas con instituciones de educación nacionales, internacionales. De hecho, sin que el programa empezara a funcionar, en el proceso del diseño ya teníamos formalizadas varias, pensando un poco en la movilidad de estudiantes, en la realización de proyectos cofinanciados, ¿cierto? Pensar que buena parte de ellos puedan tener experiencias de práctica en el entorno local, y ahí es donde destaco, pues, las alianzas con las empresas, el hecho de la participación solo de las empresas en el diseño, así inclusive que muchos dijeran, yo quiero tener en adelante estudiantes del programa, por ejemplo. Entonces eso es un trabajo que se está haciendo desde ya, pues porque es una responsabilidad nuestra también buscar esas oportunidades. Desde la práctica, porque ellos en las prácticas me imagino que lo empiezan a ejercer. Exactamente, porque la posibilidad del taller da como esas alternativas. De hecho, con el último rodaje tuvimos la posibilidad de pensar que algunos estudiantes, estando en 1º semestre, tuvieran solo la experiencia de estar en alguna actividad, ¿cierto? Tener ese contacto. Madeleine, alguna gente nos pregunta y nos dice, bueno, ¿y yo dónde voy a ver las películas de la Cinemateca? ¿O eso cómo funciona? ¿Dónde la programación sale en el periódico con las de cine? ¿Cómo funciona esto? Bueno, por ejemplo, ahorita que Juan David estaba hablando de Los Nadie y que ahí vuelvo a ese tema de preservar y conservarla o contar la historia audiovisual de la ciudad, la biblioteca de de Santa Elena, que es en un corregimiento, va a presentar mañana, por ejemplo, Los Nadie a las 3 de la tarde, con un conversatorio con ellos, con productores, con actores, y lo vamos a presentar también el lunes en el Poblado, en la Casa de la Cultura del Poblado. Esos son los escenarios. Los escenarios son, es gratuito. Tenemos programación en el Teatro Lido, por ejemplo, mañana jueves en el Teatro Lido tendremos programación del Festival Internacional de Cine de Medellín. El viernes tendremos la celebración del Día Nacional del Día Internacional del Patrimonio Audiovisual, entonces tendremos películas restauradas y varios conversatorios también alrededor del tema. En el Lido hay programación todo el tiempo. Tenemos además en la Casa de la Cultura del Poblado, en la Casa de la Cultura de los Alcázares, también tenemos en todo el sistema de bibliotecas, parques, bibliotecas de corregimientos, en Palmitas, en San Antonio del Prado. Para uno llegar a saber todo, vale, simplemente cine, programación Cinemateca. Tenemos en el Facebook, tenemos un fanpage, Cinemateca Municipal de Medellín, donde compartimos toda la programación. ¿Para qué lado va? Estamos haciendo una estrategia muy fuerte de comunicación pública, o sea, entendiendo también que no le estamos hablando solo a personas que tienen redes sociales. Sí. Por ejemplo, en Palmitas la gente no tiene Facebook, la gente no revisa su correo electrónico. Entonces, en Palmitas llegamos con los afiches, llegamos con el papel, les contamos a la vieja usanza. O sea, entonces estamos regresando a esto, porque es que también nos damos cuenta como, ah, no, eso está en Facebook, ah, no, eso está en Twitter, no. O sea, entonces sí tenemos un Facebook para llegarle a un público, pero ya por cada equipamiento lo que hacemos es que hay una programación. Entonces si yo vivo en Laureles, entonces puedo decir, ve, aquí ahí está la Biblioteca de la Floresta o está el Parque Biblioteca San Javier, que es cercano, y puedo buscar la programación de estos sitios. Además tenemos un folleto que sale, no traje porque ya no teníamos, un folleto que está saliendo con la programación mensual de la Cinemateca en toda la ciudad, y este lo repartimos en diferentes sitios de la ciudad para que la gente pueda consultar y mirar, bueno, a dónde voy a ir a tener programación, a ver programación de la Cinemateca, porque además no son solo las películas, sino los talleres. En este momento, en el proceso de talleres, tenemos más de 300 personas que están participando en todos los procesos de formación de la Cinemateca. Entonces, y la gente se ha enterado, es así, yendo al parque biblioteca, yendo a la Casa de la Cultura, o sea, regresamos a, funciona eso del tema de comunicación de la vieja usanza, de la cartelera y de la gente que ya sabe que si va a un lugar ya tiene programación de la Cinemateca allí. Bueno, hace poco estábamos en un conversatorio precisamente con el director de Los Nadie, con la chica que hizo Jericó, El infinito vuelo de los días. Catalina Mesa. Catalina Mesa. Una de las preguntas era, pero ustedes cómo lograron hacer la película, ¿cierto? ¿Cómo consiguieron el dinero? Y ellos decían, participen en las convocatorias. Logren las becas a través del Ministerio de Cultura, la Alcaldía, todo. ¿Cómo funciona esto? Y metámonos de una vez en el tema de la Comisión Fílmica y sus estímulos. Bueno, hay algo muy importante ahí que mencionabas ahorita con relación a la figura clave del proceso audiovisual, que es el productor, porque es quien hace realmente las películas, ¿cierto? Está en el proceso audiovisual, en sus 5 etapas, desde el desarrollo hasta la exhibición o distribución, presente siempre. El director puede entrar en la preproducción y a veces puede estar o no en la edición. El director entra cuando hay plata. Generalmente. Aunque a veces, por ejemplo... Aunque a veces el nombre ayuda. Sí, sí, no, el nombre ayuda mucho, pero además la tradición nuestra ha sido de directores que son guionistas, o sea, como el cine de autor, que son guionistas y que terminan siendo productores de sus propios procesos. Algunos lo hacen. El asunto con la figura del productor es que es el que tiene que moverse, o sea, primero es el responsable jurídico, económico, patrimonial de la obra, entonces es el que la tiene que cuidar, proteger, llevar adelante. Es una empresa. Y a partir de la ley de cine, cuando empezaron a hacerse entregas de recursos a manera de convocatorias públicas, eso hizo que los productores se volvieran mucho más juiciosos y de esa figura empezar a tomar fuerza en nuestro país, porque ya es el productor el que a partir de una idea propia o de alguien empieza a postular esas oportunidades de historia documental o en ficción o de animación. Desde el primer momento hasta el momento final hay opciones por etapas de tener financiación. Entonces hoy, por ejemplo, alguien que esté en la universidad todavía, de hecho hay casos exitosos en esa materia, por ejemplo César Acevedo, el director de La Tierra y la Sombra, que es una película que se ha ganado el premio más importante, digamos, en la cinematografía nacional, al haber obtenido la Cámara de Oro en el Festival de Cannes de hace 2015. 2 años. César estaba estudiando en la Universidad del Valle, audiovisual, y desde los primeros semestres empezó a trabajar con esta idea. Entonces, cuando vio el módulo de guión, pues fue ahí donde puso esa idea. Cuando empezaron a ver módulo de producción, se juntó con alguien que tenía espíritu de productor y empezaron a buscarle caminos. Y lo mismo cuando veían dirección de actores, como cada una de las materias que ven en la universidad, iban fortaleciendo ese proyecto. Cuando terminaron, lo que hicieron fue presentarla en escritura de guión. Entonces recibió un un estímulo para que él se pudiera sentar a desarrollar el guión. Una vez tenía el guión, se presentaba una producción, se presentaba una postproducción, también, y después a circulación. Entonces, hubo todo, digamos, todo un camino que permitió que eso sucediera. Y lo puede hacer cualquiera, o sea, cualquiera de los que nos está viendo o cualquiera de los que está aquí sentados puede perfectamente decir, tengo una idea. De hecho, el programa de estímulo que hace el país se llama Tengo una película. Sí. Tengo una película, no la he hecho, pero tengo una película. Empiezo a postularla, a presentarla, y eso ha exigido que los productores empiecen a saber de leyes, de finanzas, de contabilidad, de mercadeo, de negociación. Y entre más se pulen los productores, pues más se afinan esos procesos de financiación. Ahí teníamos hasta hace un segundo en pantalla la dirección, el correo, la página web y la convocatoria, que es hasta el 27, los quienes están viendo hoy el programa en directo. Entonces, en 2 días se acaba la convocatoria. Ingresando a esta página, filmmedellin.com, aquí la tengo abierta, ingresamos las personas que quieran, y entonces hay diferentes categorías, se inscriben en una sola categoría, en modalidades. ¿Cómo es esa parte ya, ese camino? Ahí la tenemos ponchada. Ahí se arma un proceso de cofinanciación donde dice estímulo Filmmedellín. Estímulo. Exactamente, ahí uno ingresa y le ofrece varias alternativas. Entonces tenemos 3 etapas, producción, postproducción y distribución. En esas 3 etapas se apoyan proyectos que hayan sido rodados en Medellín o que vayan a rodarse en Medellín, o que sean producidos y realizados por personas localizadas en nuestra ciudad. Puede que hayan rodado en otra región del departamento y en una de las categorías, incluso en cualquier lugar del país o incluso del mundo. 3 etapas, producción, postproducción y distribución. En esas 3 etapas hay 3 modalidades, largometrajes de ficción o series, largometrajes documentales o series documentales y formatos cortos. En formatos cortos caben cortometrajes de animación, experimental, ficción, argumental, pilotos de televisión, series web, videoclips, ¿qué más me escapa? No, básicamente como en ese término de eso. Entonces tenemos 3 etapas con 3 modalidades y en cada una de esas modalidades hay 3 categorías. Los proyectos muy robustos, que vienen muy armados, que vienen financiados por fondos nacionales o locales. Los otros en la categoría B, los que se han esforzado por conseguir coproducción con otras empresas o de buscar en mercados y en festivales quien los apoye. Y en el C, los que tienen poca financiación pero tienen muchos amigos, y entonces hay amigos que les prestan la cámara, que les prestan el sonido, que les prestan el canje, que hacen el canje para que tengan que invertir menos dinero, y para ellos también hay. Así, 3 etapas, 3 modalidades y 3 categorías, uno multiplica y le da 27 opciones para postularse. Entonces, hasta el 27, casualmente, hasta el 27 de octubre pueden postular en cualquiera de esas 27 categorías, que van desde casi 85 millones para largometraje de ficción en producción, hasta los menores, que son la categoría C de cualquiera de las 3 etapas, de los formatos cortos, que entregan poco más de 7 millones. O sea, es un espectro muy amplio en donde muchas personas pueden participar. De hecho, hicimos corte hoy de recepción de proyectos y hemos recibido 36 proyectos de muy diversa naturaleza. Y eso también les iba a decir, ahí encimita de ese menú hay un contacto que me imagino que las personas que tienen de pronto una duda ahí encima de estímulo, en cuál es el más adecuado, también pueden recibir ese tipo de asesoría para no perder su inscripción por donde deba ser. Sí, de hecho hemos buscado ser lo más receptivos posible en ese proceso. Hemos tenido 3, 4 encuentros de socialización. Y en estos días de la convocatoria abierta hemos tenido en la Comisión Fílmica reuniones con todas las personas que hayan necesitado asesoría. Pues casi todos los realizadores y productores de la ciudad tienen mi número, porque en la socialización los he dicho, les dije, llámenme cuando quieran, ojalá no después de las 10 de la noche. Pues, pero hoy sí. Pero lo hacen. Hoy sí, porque hoy estamos aquí. A las 6 de la mañana. Entonces ha habido mucha consulta, y eso es muy bueno porque suponemos que hemos recibido tenemos 36, y suponemos que en este poco tiempo que nos queda, como es habitual presentarse a último momento, se multiplicará eso. Sí, claro. ¿Qué apreciación tiene de la producción cinematográfica en la ciudad de Medellín? Esa es la pregunta que estamos debatiendo hoy en Punto de Giro. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con las conclusiones del programa. Estamos de regreso a Punto de Giro, hablando hoy de la industria cinematográfica local, la que se hace en Medellín. Medellín se ha convertido en un atractivo destino para realizar producciones cinematográficas, pues no solo de corte local y nacional, sino internacional. Hace un año culminó el rodaje de Barry Seal en América, o solo en América, y pues es una película de carácter mundial, actuaba Tom Cruise. Ellos vinieron acá a hacer gran parte del rodaje de esa película, gracias pues a que Medellín se convierte en un destino para esto y a las facilidades que se dan. Como sucede en las grandes capitales del mundo, que cierran las calles del centro para un rodaje perfectamente, facilitan toda la capacidad logística para realizar. Así está Medellín, gracias a la comisión fílmica, a la ley del cine, a una política pública que tiene la administración municipal para hacerla. Y a raíz de eso, Juan David, tengo una pregunta en el Twitter que nos hace pues uno de nuestros televidentes, que se llama Daniel, y dice: ¿cómo garantizar los recursos para apoyar la producción cinematográfica cada que haya un cambio de gobierno? Es decir, se acabó este gobierno, entonces ¿qué? Se acabó la comisión fílmica, ya Medellín no va a ser un destino. ¿Cómo se asegura eso? Y la respuesta precisamente está en eso, en que estamos en un proceso de reglamentación de la política pública. La política pública está establecida en un acuerdo, ¿cierto?, que es básicamente un proceso que le permite a la administración regular o reglamentar unas indicaciones que están puestas ahí después de debates y después de análisis y de estudios. Y solo cuando tengamos ese decreto, que estamos en ese camino y esperamos pues que... De hecho, cuando digo estamos es porque es un trabajo mancomunado en donde estamos participando todas las instituciones adscritas a la alcaldía y el Consejo Municipal Audiovisual también, el Consejo Audiovisual, buscando que pueda estar lo más blindado posible para que no dependa de las intenciones de un gobernante. O sea, es natural que un gobernante tenga preferencias por unos temas sobre otros, pero hay programas que necesitan y que deben estar, digamos, garantizados en el tiempo, indistintamente de quién finalmente decidamos los ciudadanos que va a ser el gobernante. Entonces, eso es lo que estamos construyendo y esperamos muy pronto poderle ofrecer a la ciudad, con la firma del alcalde, porque es el alcalde quien debe firmar el decreto, finalmente la organización de la política pública audiovisual, en donde esté además la creación de la comisión fílmica. Hoy la comisión fílmica es un proyecto, no es un programa. No es un programa como la Escuela de Cine, ni es un programa como la Cinemateca, sino que es un proyecto de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, hay que consolidarlo. Y hay algo ahí, por ejemplo, muy importante para agregar, y es que esto es el resultado de que en Medellín desde el 2005 hay becas a la creación, por ejemplo, en audiovisuales. Y el proyecto del que hablaba ahora Juan David, Los días de la ballena, por ejemplo, fue un proyecto ganador de esa beca en escritura de guión. Entonces, digamos que es algo que se ha ido fortaleciendo y la misma ciudadanía tiene la responsabilidad. Ya no me quieren dejar perder. Claro, ¿no? Por ejemplo, las becas, la convocatoria de Arte y Cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana existe desde el 2005 y no se ha acabado. Y ayuda a procesos de festivales de cine, por ejemplo, pero también está la producción local de videoclip, de cortometrajes, y ya lo que llega es la comisión fílmica a fortalecer un proceso que venía de antes, pero que además también se ve fortalecido porque existe un Consejo Audiovisual de Medellín, y ese Consejo Audiovisual es quien también es el representante del sector y quien ayuda a velar para que estas cosas no se acaben. Entonces sí es, digamos que, claro, siempre decimos como no, y entonces depende del alcalde o depende de la administración. No, depende de nosotros como ciudadanos. Sí. Somos nosotros como ciudadanos quienes también de algún modo buscamos que estos programas se blinden y que se sigan apoyando y que permanezcan en la ciudad. Hemos hablado durante todo el programa que el ITM es el primer espacio en donde en Medellín se puede realmente estudiar cine. Es la décima institución en el país, la primera en la ciudad, y con Paula Andrea, que es la decana de la Facultad de Artes y Humanidades, nos hemos estado conversando todo el tiempo sobre este programa. ¿Qué necesito tener para estudiar cine? ¿Qué debo pasar? ¿Un examen? ¿Debo inscribirme cómo? Bueno, obviamente para el ingreso a la educación superior, ser bachiller. Ideal que tenga un interés y una aptitud, ¿cierto? Y el proceso, digamos, de inscripción en la institución, es con la compra de un PIN, cuando se abren los procesos de inscripción normal. Se hace una prueba institucional, pero la prueba de aptitud es la que determina el ingreso al programa. y es un poco el que permite identificar si hay, digamos, una aptitud básica, un interés muy claro, sobre todo porque estamos teniendo una cantidad de aspirantes y hay que hacer una selección. O sea, no es un examen ni lleve su cortometraje. No, es, no. Es entrevista. Es una prueba de conocimientos y es más un ejercicio de creación que permite identificar si hay una aptitud básica en el estudiante, así como para los programas de música hacemos pruebas de aptitud musical. Entonces, es un poco garantizar que ese grupo tiene un interés claro, unas habilidades básicas que le permiten permanecer en el programa, motivado, interesado, y que va a ser, digamos, un proyecto exitoso personal, formarse en el programa. La gran conclusión de este programa que desarrollamos hoy es que en Medellín se puede estudiar cine, se puede, pues, digamos, diversificar esas capacidades que se tienen para la producción de películas. Medellín es una ciudad que está abierta a recibir producciones internacionales, locales, nacionales. Como locación, pues, presta como todos los servicios en cuanto a climatología, terreno, facilidades gubernamentales, y existe una cinemateca que acumula todo lo que se ha hecho en la ciudad, porque no solo son las películas de los últimos años. Aquí se hizo una de las primeras películas que se rodó en Colombia bajo el cielo antioqueño hace 92 años, me imagino que está guardada ya en la cinemateca, y más todo lo que se ha hecho a lo largo de este tiempo y que no conocíamos. Es una oportunidad para ir y conocer lo que se hizo en Medellín con esa precariedad de recursos y cómo se puede hacer ahora, que es menos, no digamos que más fácil, sino menos difícil, hacer cine cada vez más. Les agradecemos entonces a nuestros invitados, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. A ustedes por la sintonía, como siempre, muchas gracias. Y los invitamos a que nos vean en las repeticiones a lo largo de la semana y a que vean Punto de Giro, martes, miércoles, jueves a las 9 de la noche con diversas temáticas que tienen que ver con todo el quehacer ciudadano. Nos vemos entonces la próxima semana.